plantado diferentes semillas y muchas han dado hermosas cosechas que me permitieron tomar mi reciente decisión de retirarme de la televisión. Esas son las palabras de Ana Patricia Gámez, quien se retira como conductora de Enamorándonos de la Televisión en Sí para seguir cosechando como empresaria, no ama de casa. Pero, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Oh my gosh. Hello, 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 familia. Soy Carol. Bienvenidos al canal donde le ponemos opinión a los trending del espectáculo. Todavía tengo presente las palabras de Ana Patricia Gámez, que escribió en Instagram diciendo: si quieres tomar conciencia del tiempo, contempla tus fotos y te darás cuenta cómo la vida se va volando en un abrir y cerrar de ojos. Por ellos, he trabajado muchísimo estos últimos años, en diferentes proyectos y desarrollando distintos negocios, he plantado diferentes semillas, y muchas han dado hermosas cosechas, que me permitieron tomar mi reciente decisión. No fue de noche a la mañana, trabajé en ella por años hasta que llegara este momento de estar lista. Quiero compartir con ustedes que tanto cariño y apoyo me han brindado, cómo fue el proceso de este cambio tan importante en mi vida, y lo hago sin filtro en mi podcast. Y muchos empezaron a decir: ay, qué bello, Ana Patricia se retira por sus chamaquitos, que ahora les va a dedicar el tiempo completo, va a ser madre full time, se va a encargar de ellos en todo momento. Pero no es así. Esta mujer está llena de negocios propios. También es imagen de muchas marcas. Está cargada de trabajo, no solamente con sus marcas, con sus negocios, sino que también con el podcast que tiene. Por ejemplo, El Puerco. Hola a todos, bienvenidos a Menú Urbano. Hoy voy a hacer unas tortas ahogadas, donde la protagonista será la carne de cerdo. Por la marca General Mills. Ya se acerca St. Patrick's Day y vamos a hacer una actividad de 17 Days of Magic de Lucky Charms. Nosotros con el Pan Bimbo. A veces me toca trabajar también en las mañanas y de pronto me entra un poco de hambre. ¿Y qué mejor que comerme un Bimbo pan tostado doble fibra? Y eso es que yo solo estoy mencionando algunos, porque si me pongo aquí a mencionar cada uno de los que hace, pues no termino. O si no, vayan ustedes a comprobarlo en sus redes sociales. Ahí pone ya muchos comerciales o anuncios de las marcas que representa o las que ella es imagen, en marcas grandes como también pequeñas. Además, es una mentora de mercadeo de la marca Monet. En español se le dice Monat, en inglés se le dice Monet. Ay, Dios mío, me acaba de llegar esta caja y apenas la abro me doy cuenta que son los reconocimientos de la premiación de ayer de Monat de Dream Big. Este es por el segundo lugar en Market Mentor como Top Personal Volume. Certificado de reconocimiento. Acá tenemos otro más. ¡Uy, qué emoción! ¡Ay, ay, que no se mueva, que no se mueva, que no se dañe, que no se dañe! Ok. Market Mentor Top VIP Enrollment. Y abajo está la caja del primer lugar de Chacachacha. Ay, ay, está al revés, está al revés, está al revés. Ok, no la voy a abrir, no la voy a abrir hasta que la voltee. Ay, ay, Ana. Ay, 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 qué bello. Market Mentor MM Top Personal Sponsoring. ¡Qué emoción! Okay. Y según pudimos encontrar, es la número 2 que más recibe patrocinios. Número 1 está Jimena Duque. Ella le sigue. Ya está por poquito en llegar al mismo nivel que Jimena Duque. Ahí pueden ustedes ver que es la número 2 en la lista. Además, tiene su boutique
Pero la parte bella de esta chamarra está aquí, en la parte de atrás. Miren, es un corazón con corona y con alas. Entonces, de las tres opciones que yo tenía, decidí usar esta, porque como el programa se llama Enamorándonos, obviamente el corazón le queda perfecto. Poco no está súper bonita, yo la usé así, dobladita de las mangas, pero obviamente de igual forma se puede poner en manga larga, si hace más frío. Y la verdad que la chamarra de mezclilla para mí es una pieza que la puedes combinar de muchas maneras. Puedes andar cómoda, puedes andar casual, digamos un poquito más fashion, depende de cómo las uses. Estas chamarras yo las tengo en mi boutique. Ay, que todos los días le hace anuncios en su Instagram, se pone la ropa que vende ahí para los programas de televisión, para Enamorándonos. Y lo reciente son sus fajas. Quiero comenzar así este video porque les quiero mostrar algo. Y es que con esto les digo que nuevamente están disponibles mis fajas. Y eso que solo estoy mencionando los negocios que tiene aquí en Estados Unidos, porque según me contaron también tiene una joyería en Sonora, México, que está a cargo de su hermana. En la radio, o sea que en un podcast también que es de Univision, tiene un programa que se llama Sin Filtro. Hola, hola, mis amores, muy buenos días o tardes ya, espero estén súper bien. Bueno, ya les compartí eso que tenía que contarles el día de ayer, donde muchos me dijeron, ¿estás embarazada? Ya ven que no estoy embarazada, no pretendo estar embarazada, sino un podcast. Un podcast es prácticamente un programa de radio. Y a eso le podemos sumar su contrato actual con la cadena Univision para la conducción del reality Enamorándonos. ¡No, pues wow! Y me van a decir que va a ser madre a tiempo completo. Hace 2 años sus ingresos reportados, o sea su valor neto, era de $2 millones. Todavía era conductora de Despierta América. Ahora se dice que su ingreso anual es entre $3 a $5 millones, sin contar los ingresos que tiene por los anunciantes que hace en las redes sociales, ni el ingreso de su esposo, Luis Carlos Martínez. Luis es ingeniero de profesión y ahora empresario de corazón. O sea que pobre no se va a quedar. Empresaria continuará siendo porque lo necesita ser. Y como ella dice, ha sembrado suficiente para poder cosechar ganancias buenas que no necesita ella que estar en la televisión para poderlo lograr. Ahora que ya saben y ya vieron todo el panorama de los millones que gana Ana Patricia, ¿qué opinas? Yamita, bien encendida con mucho neón para comentar. No se te olvide de darle like al video, suscríbete y marca esa campanita para recibir notificaciones futuras de los videos que vamos subiendo. Y recuerda que la mejor manera de apoyar el canal es compartiendo nuestro contenido en tus redes sociales. Escogí estos 2 videos para ti, para que sigas conmigo.